nombre del primer simposio, que se llevará a cabo el 25 de noviembre en punto de las 9:30 horas en el auditorio del Hospital Ángeles de Puebla. Pero sí, me gustaría comentarles este esfuerzo que quiere hacer la organización para que realmente todo lo que se dé a conocer, tenemos investigadores tanto nacionales como locales que ya empiezan a identificar, hay evidencia de que hay esta correlación entre la salud y la contaminación de la cuenca. Con imágenes de Edgar Ramos, Puntual TV.